Desarrollaremos un plan que alcance los objetivos propuestos por la Unión Europea para conseguir un equilibrio cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero. Esto pasa por una muy ambiciosa reforestación de millones de árboles en la Comunidad de Madrid y establecer líneas de actuación para que la movilidad, la creación de empresas, la construcción de edificios, incluso nuevas modalidades de formación profesional, tengan como objetivo la disminución de la huella de carbono en todas nuestras actividades. Del mismo modo que llamamos a la responsabilidad individual en la lucha contra la COVID y los madrileños respondieron ejemplarmente, traceremos políticas y actuaciones encaminadas a conseguir que la Comunidad de Madrid sea la región más verde, limpia y libre de Europa, llamando a la responsabilidad individual de los ciudadanos que vivimos en ella. Se conseguirá si somos capaces de trasladar a la sociedad la importancia de este grave problema. Y creo que vamos a conseguir concienciar a todos, no solo a los más jóvenes, que son, en este momento, los más preocupados. El cuidado de la naturaleza no es un asunto de derechas o de izquierdas. Es una exigencia moral que nos concierne a todos. Y por eso forma ya parte de las prioridades del nuevo Gobierno.